Hola, bienvenidos. En este video consejo quiero hablaros de las zapatillas que se pegan en el saxofón. El problema de las zapatillas ruidosas es cada día más común. El efecto no aparece en todos los instrumentos por igual, por lo que podríamos pensar de que el problema puede existir dentro del instrumento o del instrumento y también por factores externos al instrumento. Como factores internos, te puedo decir también que tienes que tener mucha prevención para que este problema no ocurra. La mejor prevención que te puedo recomendar es la limpieza diaria. No dejes nunca tu instrumento sin limpiar y controla que las zapatillas no se deterioren. Unas zapatillas que se van desgastando poco a poco harán de que la suciedad se mantenga más en la superficie exterior de la piel y eso hará de que las zapatillas sean ruidosas. El problema puede ser resuelto de diferentes maneras. Aquí os voy a mostrar algunos métodos en los cuales yo normalmente aconsejo a los músicos que me preguntan por este tipo de problemas. El más fácil sería utilizar un papel parafinado. Este papel parafinado lo podemos encontrar detrás de las pegatinas. El papel que no utilizamos a la hora de utilizar una pegatina cualquiera. Si observáis, este tipo de papel tiene una parte que es mate y una parte que es brillante. La parte brillante es la parte parafinada. ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues bien, la utilización de este papel sería muy fácil. Sería introducir la parte brillante hacia arriba, es decir, mirando la cara de la zapatilla, cerramos y tiraríamos hacia el exterior. Esto hace de que la parafina del papel se deposite en la impresión de la zapatilla. Repetiríamos el proceso de igual manera utilizando el papel pero mirando hacia abajo, es decir, la parte brillante en contacto con la chimenea. Cerraríamos y tiraríamos. Como curiosidad, os tengo que decir que en el mercado americano este tipo de papel pues no se utiliza, no es aconsejado, pero porque ellos, seguramente por su poder adquisitivo, utilizan billetes de moneda corriente. Como veis, este billete también tiene una textura en la cual tiene una pequeña capa de parafina o cualquier producto en la cual lo protege para su durabilidad. Y como digo, en América utilizan billetes de dólar, ¿no? Sería el mismo ejemplo. Sería cerrar, tiramos y el papel dejaría pegada dentro de lo que es la chimenea y la zapatilla, el producto este que protege contra la humedad. Volviendo a temas más tradicionales, temas más económicos, podemos utilizar también lo que son las recargas de los mecheros Zippo. Es la gasolina esta que se compra para los mecheros. Para utilizarlo, este producto, tenemos que utilizar lo que es papel de fumar. Mojamos un poquito, lo empapamos. Una vez empapado, pues haríamos siempre el mismo proceso: introducimos, cerramos y lo dejamos. El líquido este, la gasolina este, lo que hace es limpiar rápidamente y secar rápidamente porque se evapora fácilmente lo que es la grasa que contiene la zapatilla. Pero hoy en día ya no hace falta recurrir a estos productos tradicionalmente. Existen productos como este que os enseño, que es un líquido limpiador de zapatillas, el cual está diseñado específicamente para la limpieza de las zapatillas de los instrumentos de música, en este caso del instrumento saxofón. La utilización es similar a la que os he comentado antes con el cargador de mechero. Lo único que recomienda siempre el fabricante, que cuando limpiemos la zapatilla esperemos unos 5 minutos, 10 minutos a que el líquido se evapore. Esto permitirá de que el tratamiento de limpieza se produzca en las mejores condiciones posibles.